honorable público que nos acompaña esta tarde, esta respetada y hermosa orquesta que se ha multiplicado para hacer cristalizar un proyecto que tienen los directores Enyu Peña y Lorenzo López, de hacer una orquesta integrada. Bienvenidos los profesores que por 25 años han dado todo su tiempo, su esfuerzo, sus mejores estrategias pedagógicas para formar docentes, y los tenemos aquí en la primera fila, y con todo cariño vamos a dirigirnos a ellos y vamos a dedicarles este recital. Y para quien en principio, con el permiso de la orquesta, voy a pedir un fuerte aplauso de parte de la comunidad. El pasado jueves 24 de este mes tuvimos el placer y la dicha de deleitarnos con la puesta en escena de esta misma orquesta que ustedes tienen al frente, pero en el escenario de la Concha Acústica de Maracay. De manera que los integrantes de la orquesta de la Federico Villena, de la Escuela de Música Federico Villena, hicieron la primicia de abrir este proyecto que esperemos siga avanzando y se cristalice cada día más. Hoy nos corresponde a nosotros ser los anfitriones y recibirlos a todos los chicos y chicas que conforman esta misma agrupación. Tenemos un programa hermoso, ya yo creo que está llegando a las manos de todos, por allí vienen un comité de representantes que nos están apoyando, que ya será del deleite de todos ustedes. Le doy la bienvenida a Zamora Televisión, que está recogiendo las impresiones del concierto. Bien interesante, porque estos momentos hay que conservarlos. Agradezco a todo el personal de la Escuela de Música que durante todo este año escolar que cerramos hoy con este magno evento, pusieron todo de sí para dar su granito de arena en la formación de todos estos chicos, y yo sé que lo mismo ocurre con los docentes de las demás instituciones musicales del Estado de Aragua. También deseo agradecer de forma muy particular a la señora Irma Cristina Pulido, secretaria de la escuela, que bueno, podría decirse la mano derecha del trabajo que se realiza en la parte administrativa, teniendo todo al día, los programas, las carreras que pegamos, pues creo que es para todos por igual. Y al personal, a los representantes de estos chicos que últimamente se integraron de una manera muy positiva y con mucha ilusión para que toda la parte de la logística funcione. Sin más preámbulos, vamos a recibir a los integrantes de esta orquesta sinfónica integrada del Estado de Aragua, para quien pido de parte del público un efusivo aplauso. Este esfuerzo que han hecho durante todos estos días de trabajar arduamente para esta puesta en escena. Y ahora, sin más preámbulos, le doy el escenario al director. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
empresa en la que estamos insertados en este escenario. Y aprovecho para agradecer a su directora, la profesora Mayela Caracas, que gentilmente desde el primer momento en que solicitamos los espacios nos fue cedido. Asimismo, aprovecho este momentico también para agradecer a la policía escolar, al mando de Sanetto Cohen, que nos está haciendo el apoyo de seguridad. Por supuesto, a nuestros familiares que a lo largo de esta exigente actividad académica siempre están a nuestro lado. Y voy a pedir, antes de cerrar con la última pieza que van a aprovechar en este momento de escuchar, unos breves minutos para dejar una constancia del trabajo con que con tanto afán, con tanto cariño están realizando los maestros directores de esta orquesta. Así que llamo al profesor Lorenzo Antonio López Cochón para otorgarle este reconocimiento. Institución y la perseverancia en la búsqueda de la excelencia musical durante el año escolar 2013-2014, dado en Villa de Cura el 26 de julio de 2014. Otorga el presente reconocimiento al maestro Yusael Peña Orama por su destacada labor en el desempeño del director. Persiguiendo con tenacidad la hermandad institucional para la formación de la Orquesta Integral del Estado Aragua, dado en Villa de Cura el 26 de julio de 2014. Ya para finalizar, voy a pedir que me acompañe la señora Cristina Pulido, el profesor Lorenzo, como miembro activo de la Escuela de Música Ángel Briceño, para hacer un justo reconocimiento que quede este presente por todo el tiempo que los profesores que a continuación vamos a llamar han dedicado en su trayectoria como docentes en el arte de la música a guiar, a enseñar y a formar a jóvenes por muchas generaciones, y hoy han recibido su merecida jubilación. Dice así el reconocimiento: República Bolivariana de Venezuela, Gobernación del Estado de Aragua, Escuela de Música Ángel Briceño, Villa de Cura, Estado de Aragua. Otorga el presente reconocimiento a... Es un sencillo y justo homenaje a su labor pedagógica, formando por más de 25 años a niños y jóvenes en el sublime arte de la música. Quede este testimonio como muestra de agradecimiento a su labor. En Villa de Cura, el 26 de julio de 2014. Llamamos al profesor Fabián Páez.
al profesor Gerardo Ovalle. Nos vemos próximo en septiembre. Buenas tardes y gracias.